Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo muy bien. Nosotros, por nuestra parte, bastante bien. Comenzamos hoy con los debates electoral en Canal 10, en esta televisión. Una televisión de carácter privado y nosotros a lo largo de estos debates, pues, iremos considerando quiénes son las tres personas que vienen para que la población esté representada. Nos encontramos en el Hotel Botánico. Muchísimas gracias por cedernos las instalaciones a la familia Kisling. Y vamos a comenzar con un municipio el del Puerto de la Cruz. Tenemos a sus representantes políticos en este debate. Cada uno tendrá una intervención de dos minutos porque si no se nos puede pasar de mucho tiempo porque hay muchísimas cosas que tratar. Y como hay muchísimas cosas que tratar, los saludamos ya sin más preámbulo. Tenemos a Ángel Montañés, que es el candidato del PP a la alcaldía del Puerto de la Cruz. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches, Cari. ¿Qué tal cómo se encuentra? Encantado de estar hoy aquí y además abriendo estos debates hablando de la mejor ciudad de Tenerife, de Canarias y de España. Un placer tenerlo por aquí. También es un placer recibir a Sandra Rodríguez, que es la candidata a la alcaldía por Coalición Canaria. Muy buenas noches, Sandra. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Está? Me, sumo, muy bien, muy bien, me sumo a ese agradecimiento a la familia Kislin por permitir que una televisión plural pues, tenga este tipo de debates y además, como dice Ángel, que comience por el puerto es muy importante también. Muchas gracias por haber venido y saludamos al que es el alcalde del puerto de la Cruz y eh, candidato del de PSOE, eh, Marcos González. Muy buenas Marcos. Muy buenas, buenas noches. noches ¿Qué a, tal? ¿Cómo está? Bien, a todos los presentes, a los que nos vean desde... Desde casa y gracias también a la televisión por abrir este espacio de reflexión, de debate de cara a unas próximas elecciones y hacerlo en Puerto de la Cruz, que como digo continuamente es la ciudad más bonita del mundo y es una oportunidad también ser el ejemplo de la pluralidad y de la transparencia en este espacio que hoy se estrena en la televisión y que se hace aquí en nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias por haber venido. Iremos haciendo estos debates electorales en todos los municipios de Tenerife. Antes de que sean las elecciones, en ese 28 de mayo, precisamente porque los ciudadanos tienen que conocer diferentes opciones, tienen que conocer a los candidatos. Y vamos a comenzar. Vamos a hablar del puerto de la cruz. Les digo que en eh, los turnos eh, de palabra los hemos sorteado previamente. Vamos a comenzar en esta ocasión por el PP, seguimos por Coalición Canaria y eh, finalmente PSOE. Y en las siguientes preguntas iremos rotando los turnos. Empezará Sandra, luego Marcos y luego Ángel. Así que comenzamos. Ángel, comenzamos con usted. Vamos a hablar de la situación actual, de hacer un balance político de estos últimos cuatro años en el puerto de la Cruz. ¿Qué opinión le merece? Bien, si hablamos de la situación actual del puerto de la Cruz, después de cuatro años de gobierno del Partido Socialista, creo que todos llegamos a la conclusión de que el mejor calificativo que se puede utilizar es el de estancada. Nuestra ciudad está estancada. Cada vez que pregunto a un ciudadano del puerto de la cruz a un vecino, ¿por qué ha cambiado en estos últimos cuatro años? la respuesta es casi siempre la misma. No se ha hecho nada. No ha cambiado prácticamente nada, o lo peor, la ciudad se encuentra en un, valga la redundancia, peor estado. Y esta respuesta, esta respuesta no es gratuita. Esta respuesta que me da el vecino, ese vecino que posiblemente haya perdido el, puerto, el puesto de trabajo. O haya tenido que cerrar su empresa o que por estos motivos haya terminado perdiendo su vivienda, la da porque ve que cuando sale a la calle el servicio de limpieza es deficitario, no es el que desea, no es el que merece una ciudad turística. La gestión de residuos ha dado un paso atrás y el Partido Socialista no ha hecho nada para cambiar esta situación. Ve cómo los parques infantiles se han deteriorado y no se ha hecho tampoco absolutamente nada, o cómo las playas no cuentan con los servicios y el mantenimiento de una ciudad turística, pero tampoco ve cómo las calles y las plazas han sufrido ese cambio que esperaba. Tampoco ha visto que la gestión del agua haya mejorado y ha visto cómo se ha caducado el contrato de gestión de la misma sin que se haya hecho absolutamente nada, pero también eh, es consciente de que el mobiliario urbano se ha deteriorado de una manera importante sin que se haya hecho nada al respecto. Y por último, creo que no menos importante, también ve cómo las empresas están mirando para otro lado y no para el puerto de la Cruz como un lugar en el que invertir. Um, todo esto ha sucedido pese a que el Partido Popular ha tendido la mano de forma insistente a lo largo de estos cuatro años con mo mociones, con preguntas, con propuestas para que la cosa cambie, pero que siempre han sido desoídas por parte del Partido Socialista. Sin lugar a dudas, la situación actual de este municipio es, como decía inicialmente, es de estancamiento uh -huh. y esto se ha debido a que el Partido Socialista ha preferido dedicar el tiempo y priorizar en las fiestas al bienestar de los ciudadanos. Sandra, su turno. Bien, eh, comenzamos este mandato con una situación económico-financiera del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz la verdad que desde el punto de vista a lo largo de los últimos años, pues histórica, ¿no? Con una situación en las arcas municipales bollantes, con eh, un ayuntamiento saneado y por primera vez en muchísimos años capaz de liderar todas aquellas políticas sociales, culturales, de mantenimiento del de, de municipio, eh, pues en perfecto uh, situación. Pero lamentablemente nos hemos visto estos cuatro años como los grandes proyectos de nuestra ciudad han quedado aparcados, como eh, a día de hoy el puerto tendría que estar perfectamente reasfaltado desde el, la primera punta en, en La Higuerita hasta Punta Brava, que Punta Brava sí lo está a pesar de no haberse eh, acometido las obras importantes de saneamiento que pedíamos en una propuesta eh, coalición canaria. Y de alguna manera eso pues, está provocando una situación en la que eh, el puerto ha quedado totalmente parado y olvidado, como decía, en esos proyectos tan importantes para la ciudad. Es lamentable que estos cuatro años en los que tocaba planificar, en los que tocaba cerrar filas entre todas las formaciones políticas, máxime cuando pasamos una situación eh, de crisis sanitaria, en la que desde el primer momento tendimos la mano al gobierno municipal, al alcalde y al Partido Socialista en este caso. Eh, para trabajar juntos y sacar adelante pues, todas aquellas medidas que considerábamos que desde Coalición Canaria se podían implantar en nuestra ciudad. El, una de ellas era precisamente el proceder a una rebaja fiscal de tal forma que fuese el ayuntamiento el que soportara el, la situación de crisis económica que nos hemos visto inmersas después de esta crisis sanitaria y que paradójicamente o tristemente tampoco teníamos conocimiento de que iba a pasar tampoco la crisis económica producto de la crisis bélica y con esta inflación tan desmesurada. Eso ha llevado a que si bien se han aprobado propuestas que han sido consensuadas entre todas las formaciones políticas, pues la ayuda al sector privado no ha estado, no ha llegado en tiempo y forma. Estamos hablando de distintas líneas de subvención que ha quedado corta y que en muchas ocasiones sigue sin llegar. La segunda línea no se ha entregado al 100% y la primera línea pues, sobró bastantes recursos al respecto. En ese sentido, pues lamentamos que se haya roto, la unanimidad en proyectos importantísimos para nuestra ciudad y algo también importante, era el momento de tenemos recuperar acabando, la pre Sandra. las prestaciones de los servicios <laughs> y que tampoco hemos visto que, que se esté produciendo. Le digo que tenemos que ir acabando porque tenemos dos minutos cada uno en las intervenciones. Marco, su turno. Bien, bueno, yo eh, primero asombrarme por alguna de las manifestaciones hechas. Yo sé que la población no tiene una venda en los ojos <laughs> y la situación del puerto de la Cruz no es mejor ni peor, pero evidentemente. Es diferente, hay una cifra récord de inversión pública a través del propio ayuntamiento invirtiendo en ese capítulo 6 durante todo el mandato, como también lo hay en el sector privado. Este año es una, un año de cifra récord de inversiones en renovación de la planta hotelera, eso es una realidad, no, no, no es nada que uno diga, sino gracias al esfuerzo empresarial y sobre todo porque nos permitió las políticas de dinamización, levantar la cabeza, hemos afrontado el momento más complicado que parece que alguien quiere borrar de la mente de la ciudadanía, que hemos pasado un cero turístico, una pandemia mundial, una parálisis de una ciudad que tiene como principal motor económico el turismo. Y lo afrontamos desde un optimismo con el desafío de levantar la cabeza, de sentirnos orgullosos de ser del puerto, con la colaboración público-privada para poder activar esta ciudad. Y lo que ha ocurrido durante el mandato es una sinergia de reapertura de establecimientos, de nuevos comercios. La restauración se ha multiplicado por 20, por 30. Esa oferta que pertenece a esas actividades o a esas experiencias que el sector turístico demanda, lo es, como digo, la renovación hotelera, los espacios públicos, las grandes infraestructuras de las que si quiere, luego podemos hablar de los compromisos de las administraciones. Puedo hablar del Centro Insular de Deportes Acuáticos de la Renovación del Hotel Taoro, del proyecto de la estación depuradora, si hablamos también de ser un municipio mucho más sostenible, pero también lo es desde el Gobierno de Canarias la modernización del mercado municipal, lo es también desde el Gobierno de Canarias la ampliación del Jardín Botánico, tres décadas de auténtica... Eh, 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 definición, falta de definición de la ampliación de una de las joyas del Puerto de la Cruz como es el jardín botánico. Hay un antes y un después. Por eso estamos muy convencidos y estoy muy convencido personalmente y todo mi equipo de que este es el momento de Puerto de la Cruz y que el momento es un momento muy optimista y que hay que levantar la cabeza para sentirnos orgullosos del puerto y evitar esos discursos de caos, de apocalipsis, porque la ciudad está mejor que nunca. Hablamos ahora de la situación financiera del puerto de la Cruz, de la inversión pública, la inversión privada, si se sienten bien tratados por otras administraciones, Cabildo, Gobierno Central. Sandra. Bien, con respecto a la inversión privada, nadie se le escapa, yo creo que por lo menos desde Coalición Canaria no ocultamos. Eh, el estar la verdad que orgullosos y felices de ver cómo la inversión eh, privada en nuestro municipio ha seguido avanzando gracias a ese trabajo del consorcio de rehabilitación urbanística que venía la verdad que bastante concienzudo hasta el mandato pasado y que en este mandato se le ha quitado la, importan la importancia que le corresponde que le corresponde incluso eh, las competencias que tenían en, en un principio con respecto a acelerar los trámites eh, burocráticos eh, en el ayuntamiento eh, respecto a la pandemia nosotros tendimos la mano desde el primer momento al grupo de gobierno planteamos propuestas eh, para poder dar solución a quien peor lo estaba pasando en esos momentos, que era la población, que eran los portuenses. Planteamos bajadas de impuestos que fueron rechazadas porque el ayuntamiento, como dije anteriormente, está en una situación saneada, holgada, que permitía con respecto a la crisis del 2008, ser capaz de absorber eh, la crisis económica actual que estamos atravesando y, de alguna manera, que fuese a través del ahorro y de los presupuestos municipales el que eh, la bajada de impuestos pues, no repercutiera tampoco en la prestación de los servicios. Estas propuestas fueron desechadas y no fueron tenidas en cuenta. Respecto a la situación económica del ayuntamiento, estamos en un momento en el que, lamentablemente, a pesar de estar las reglas fiscales eh, suspendidas, no se ha tenido la cautela de vigilarlas. Estamos Estamos en una situación en el que llegamos a una desestabilidad eh, presupuestaria de 1,7 millones de euros. La regla del gasto, el gasto fijo, lo que supone un incremento de los gastos para los portuenses en todos y cada uno de las prestaciones de los servicios para ejercicios posteriores eh, o sucesivos, ha supuesto un incremento del 16,68%. Y frente a un presupuesto que no se ejecuta, se deja ejecutar cerca del 32%, eh, paradójicamente. Eh, por lo tanto, no vemos cómo se mejoran las prestaciones de servicio, como intentaba de decir cómo se mejora nuestra ciudad y que, de alguna manera, se han perdido cuatro años importantísimos para nuestra ciudad en avanzar en la inversión pública, dejando caducar eh, proyectos importantísimos. Gracias. Marco. Bien, bueno, yo creo que la situación financiera es bastante óptima. Hemos atravesado un momento más complicado y en una situación de… de pandemia aplicamos bonificaciones y tengo que agradecer también ese trabajo eh, más productivo de la propia oposición que se sentaba en mesas y que negociábamos aunque se aprobaran ciertas medidas o no porque la realidad es que se aplicaron por ejemplo bonificaciones del 50% de la tasa de recogida de residuos a los grandes productores desde el día siguiente de la declaración de emergencia del, del país a quienes realmente tenían que aplicar ese, esa oportunidad esa inversión de sus empresas para mantener empleo y para generar eh, la apertura del nuevo establecimiento, incluso de mantenerlo, como muchos que estamos, estuvimos muy por encima de la media nacional durante toda la, la pandemia. Esas bonificaciones, como hizo la suspensión de la terraza, de la ocupación de la vía pública, o sea, como hicimos muchas y aplicamos. Es verdad que el gobierno anterior, y yo reconozco que pagó a los bancos y eso eh, nos permitió recuperar la política... ...y de inversiones para el ejercicio... ...pero también este mandato... ...ha sido el mandato de pagar la deuda... ...la deuda que va directamente al bolsillo de las personas... ...hemos pagado más de 3 millones de euros... ...en derechos de a los trabajadores y trabajadores municipales... ...que los recuperaron en sentencia... ...hemos también pagado esas revisiones de precios... ...a las empresas que prestan servicios... ...que nos han permitido tener... ...un puerto mucho más limpio del que heredamos... ...y sobre todo negociar a los trabajadores... ...sus derechos con las empresas... ...que prestan servicio para Puerto de la Cruz... ...también pagamos... De como pudo ser el propio mueca el festival del 2019 o como incluso la liquidación, porque cuando se habla del consorcio de rehabilitación turística, esa encomienda que se tenía la pagó también este gobierno, 360 mil euros por falta de no haber generado esas mesas de valoraciones. Por lo tanto, hay músculo financiero, hay salud financiera y sigue, según el plan de tesorería, habiendo 27 millones de euros líquidos, de fondos líquidos, que es la última, el último dato que hemos dado de la tesorería municipal. Ángel, su turno. Bien. Si hablamos de la situación financiera, hablamos de la inversión, hablamos de la situación económica de nuestro municipio, yo creo que debemos hablar que ha sido un balance negativo, ha sido un balance muy negativo. Quería simplemente puntualizar algo de la intervención del alcalde eh, respecto a la pregunta anterior y es respecto a esa cifra récord de inversión en la ciudad. A mí me gustaría que el alcalde dijera gracias a qué se ha debido esa inversión, porque sin lugar a dudas... Si a día de hoy vemos que los grandes proyectos se están desarrollando en esta ciudad, los pozos, los pocos que se están desarrollando, eso se debe a la inercia que se adquirió entre 2015 y 2019, que pusimos las herramientas suficientes para que tanto la Administración como el privado pensara en el puerto de La Cruz. Y cuando hablamos de inversión, si nos referimos a inversión privada y nos referimos a esa inercia que se adquirió, los resultados los estamos viendo en ese Hotel Taor, que se licitó por un gobierno del Partido Popular en esta ciudad, conjuntamente con Coalición Canaria y de la mano del Cabildo Insular de Tenerife, pero por insistencia de este municipio. Podemos hablar de las inversiones que se están acometiendo en los diferentes hoteles de esta ciudad por aquellos convenios que se firmaron en torno al plan de modernización y mejora que se aprobó también en el mandato anterior. Podemos hablar también de inversiones que se han acometido gracias al arrojo del Partido Popular y de Coalición Canaria en aquel entonces, como son... La renovación del centro comercial Martianes o la inversión que se ha hecho en nuestro querido dinámico, hoy transformado en el Compostelana Club Café. Y sin embargo, todo aquello que ha quedado en las manos del Partido Socialista se ha visto paralizado, sobre todo hablando de esa inversión eh, que tenía que haberse desarrollado dentro de este municipio. No ha habido ni una promoción urbanística que se haya desarrollado porque están bloqueadas, porque no ha habido interés. No ha habido más inversiones que aquellas que estaban planificadas dentro del plan de modernización y mejora en el sistema alojativo. Vamos acabando, Ángel, por favor. Y ha habido un desvanecimiento de proyectos importantes privados. Vale. Pero tenemos que finalizar en el siguiente turno porque vamos a intentar ser rigurosos con los, con los tiempos. Vamos ahora a hablar de turismo. Si alguien quiere hacer alguna réplica, algo que se ha hecho anterior, pues aprovechan esos dos minutos que tenemos. Vamos a hablar de turismo, Puerto de la Cruz, una ciudad es pueblo y eminentemente turística. En este sentido, Marcos, ¿qué podemos aportar a la ciudadanía? Bueno, yo creo que las cifras hablan por sí solas, que basta con darse un paseo por el puerto de la Cruz para ver cómo está el mercado turístico, cómo ha sido la ocupación de la última Semana Santa, cómo está haciendo esa eh, reestructura de muchas de las. Se habla de, del, del consorcio, y es verdad, claro que el consorcio, pero hay que tener conocimiento sobre la renovación de la planta hotelera, y es que hay de los seis o siete más potentes que ahora en la ciudad, hay tres que no están acogidos al PMM. Y sin embargo, se están ejecutando. Hablo del Hotel Los Príncipes, hablo del Hotel Miramar, hablo del Hotel Telmo, que no han tenido que esperar a una herramienta urbanística para poder rehabilitarse, para poder ponerse y para poder dar una oferta de calidad. Lo que buscamos con el turismo es, es claro, hay planes de sostenibilidad turística, hay oportunidades para el sector. Y yo solo tengo palabras de agradecimiento al sector turístico por toda la oportunidad que dio al Puerto de la Cruz en su momento más... Complicado. Y vamos de la mano, nos piden y son los que reclaman mayores experiencias en la ciudad y sin ninguna duda haber hecho del Puerto de la Cruz un auténtico ecosistema cultural y creativo ha propiciado esa mirada, esa seguridad en la inversión con dotación de la oficina técnica del ayuntamiento, pero sobre todo encontrándose una ciudad muy viva, una ciudad que ofrece a nuestros turistas y que luego el propio mercado ha encontrado mercados nuevos. Tenemos un aumento del mercado francés de más del 26%. Eso no se ha dado nunca en el Puerto de la Cruz, que tenía un mercado turístico muy estacional y muy... Muy establecido durante décadas y que precisamente ese cero turístico y la pandemia trajo consigo una transformación también de nuevos mercados como el mercado de los polacos tenemos una oportunidad de oro para diversificar nuestra economía, para que el turismo siga creciendo y también paremos las voces en contra del turismo. El turismo no es ninguna actividad depredadora, como hay algunas fuentes sociales o incluso políticas que se den. En el Puerto de la Cruz el turismo es el principal sector económico y nosotros trabajamos para hacer del turismo un turismo de calidad que nos permita generar ese bienestar social que necesita nuestra ciudadanía. Ángel, su turno. Bien, yo... Respecto a las cifras, de, las cifras que se dan en el puerto de la Cruz, yo creo que mmm, si somos eh, sensatos, si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta que lo que se ha reproducido en el puerto de la Cruz es lo mismo que ha pasado en todos los destinos turísticos, no de Canarias, sino de España. La situación post-pandemia ha sido beneficiosa para el sector turístico en general y esto tenía que haber sido una oportunidad para poder sentar las bases del futuro del turismo del puerto de la Cruz. Y esto requería haberse sentado y haber planificado los próximos años y haber establecido un plan de marketing adecuado que nos dijera hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos conseguir en los próximos años. Y también que nos hubiéramos sentado para pensar qué es lo que percibe el ciudadano cuando llega al puerto de la Cruz que a lo mejor le hace que no repita. Y me refiero a los aparcamientos, me refiero a la movilidad, me refiero a la limpieza, me refiero a las infraestructuras públicas. Me refiero a todas estas cosas que son vitales para que un sistema, para que un destino turístico tenga eh, futuro. En este, en este sentido, eh, en lugar de hacer estas tareas que son obligatorias para que un destino turístico se posicione fuertemente dentro de la oferta que hay internacional, lo que se ha hecho en este ayuntamiento, lo que se ha hecho por parte del Partido Socialista es centrarse en las fiestas, es en aquello que da solamente un rédito. A corto plazo y no en aquello que necesita el municipio, insisto, para reposicionarse y para poder estar en una situación de ventaja respecto a los demás eh, destinos turísticos. Planificación, inversión, gestión, eso es lo que se necesitaba en este momento. Y frente a esto, por lo que se ha apostado es por la fiesta. Sandra. Bien, yo creo que eh, estos años que hemos vivido de pandemia, pospandemia, lo que ha venido a demostrar es algo importantísimo. Yo creo que ahí sí vamos a coincidir todos y es que tenemos un sector turístico fuerte, un sector turístico fuerte en Canarias, fuerte en Puerto de la Cruz, donde aporta nuestro producto interior bruto en torno al 60%, que el puerto dependemos directa e indirectamente del sector turístico. Y lo que está pasando, a pesar de ser eh, pues similar a todo lo que estamos viviendo eh, en España, habría que tener eh, productos, o sea, tendría que ser fruto también de un estudio, porque eh, esperemos y deseamos que no sea un hecho coyuntural después de los cambios que ha habido respecto al, al consumo de quienes demandan ocio, de quienes demandan turismo y todos somos conscientes que después de dos años prácticamente cerrados, dos años y medio prácticamente cerrados, la gente se ha lanzado a disfrutar, a vivir y eso es algo yo creo que hay que tener en valor eh, y ponemos en valor. Puerto de la Cruz siempre ha sido un destino con un turismo eh, fidelizado que tiene que aprovechar todos y, y cada uno de los distintos de, destinos o, o posibles yacimientos de turistas para nuestra ciudad y eso es lo que creo que se ha hecho y eso hay que darle la verdad que un valor importantísimo el trabajo que está haciendo los grandes profesionales que tiene nuestra ciudad y que han demostrado a lo largo de la historia que Puerto de la Cruz es un destino un destino turístico y que esa ese calificativo de ciudad turística por excelencia, se lo merece con creces y se lo ha ganado con creces. Al ayuntamiento le correspondía precisamente estar de la mano del de, de sector, al gobierno municipal, y nosotros entendemos que estos años lo que ha sucedido es dos cosas. Eh, no tener una estrategia turística clara, dar la espalda al sector, no sentarse con el sector para establecer cuál es esa estrategia de futuro y algo muy importante, no solucionar los, primeros, los principales problemas de nuestra ciudad con respecto al tráfico, aparcamiento, el tener la, la ciudad en perfecto estado de revista para que sea eh, pues, bonita y que todo el mundo quiera repetir y aquello que sabemos que está mal, pues se haya podido eh, arreglar a lo largo de estos cuatro años y no se ha producido. Vamos a hablar ahora de cultura. Eh. Es el Puerto de la Cruz un municipio que se preocupa por, por la cultura. Las fiestas eh, son una seña de identidad importante de cualquier pueblo. En este sentido, ¿qué tenemos que aportar, Ángel? Bueno, eh, creo que ha sido importante que estos dos aspectos de la política municipal eh, hayan aparecido dentro del mismo punto. Porque. Yo entiendo que el gobierno del Partido Socialista ha confundido ambos términos. Ha confundido fiestas con cultura. No toda la cultura es fiesta y no todas las fiestas eh, son cultura. Si hablamos de cultura en esta ciudad, no lo digo yo, lo dicen los diferentes agentes estructurantes de la cultura del municipio, la improvisación ha sido la que ha imperado, el caos. Y fruto de este caos se ha producido un maltrato hacia esos agentes que en el día a día hacen cultura en nuestro municipio, pero que no lo vienen haciendo ahora que tenemos dinero, sino lo hacen también en aquellos momentos en los que teníamos peores condiciones. Frente a estos que en el día a día hacen que nuestros vecinos puedan desarrollar su actividad como cantante, como actor o como simplemente una persona que se dedica a producir alguna cuestión relacionada con la cultura, o con la fiesta, lo que hemos tenido es un apoyo a lo externo, pese a que nos hemos llenado la boca de identidad portuense, incluso en un momento determinado, eh, hablando de una concejalía específica para este eh, término. En este mandato, en el puerto de la Cruz se ha dispuesto del mayor presupuesto de la historia para invertir en la ciudad. Y este gobierno ha preferido, permítanme la expresión, estallárselo en fiestas. En fiestas que han tenido la repercusión que han tenido. Y cuando digo la repercusión que han tenido es que en este municipio hay un 23% de paro, en este municipio el balance de empresas es negativo y en este municipio se han tenido que destinar más de 4 millones de euros a ayudas de emergencia. Este es el resultado de esa política centrada en fiestas por parte del Partido Socialista. Sandra, el binomio cultura-turismo, turismo-cultura. Se comenzó a poner en valor allá por el 2015 en, en aquella primera campaña de Fitur, donde llevamos el lugar de ecosistema cultural. ...puerto de la Cruz, entorno cultural, que viene a ser lo mismo. Eh, estrategia marcada eh, por todas las personas que forman parte de las distintas plataformas. Yo creo que ha sido un acierto de todos los que hemos venido gobernando y hemos estado al frente de las áreas de cultura, el seguir trabajando a través de las plataformas para potenciar la actividad cultural del municipio. Y todo lo que se ha venido desarrollando, pues es fruto de ese trabajo que entre todos, incluso las formaciones políticas, aprobando la Estrategia Cultural Puerto de la Cruz 2020 por unanimidad de, en una sesión plenaria, pues ha conllevado que sigamos avanzando y ahí pues tengo que decir que hay que poner en valor ese trabajo. Si sí es cierto que de alguna manera se ha confundido eh, el poner en marcha eh, actividades festivas, eventos, eh, macroconciertos, se ha confundido con lo que nosotros entendemos que es cultura. Cultura es una herramienta transformadora de las personas y de las sociedades que, de la, y de las sociedades que te permite eh, avanzar y crecer. Mientras que un concierto para nosotros es una alternativa de ocio, que lo que te hace es disfrutar, divertirte y no tener que pensar eh, ni, ni cuestionar eh, cuest cuestiones personales ni, ni de situaciones de vida. Eh, este gobierno se ha centrado en apoyar a las grandes productoras para sacar adelante esos macroconciertos, que en definitiva no ha tenido una reversión económica más allá de los espacios que han estado acotados para retroalimentar a quien estaba invirtiendo, además de recibir subvenciones municipales para sacar adelante. Esos conciertos, eliminar plazas de aparcamiento y no dar soluciones alternativas durante un mes, por ejemplo el mes de julio, a los que nos venían a visitar, que se iban muchos de ellos porque no tenían aparcamiento, porque el espacio más importante de nuestra ciudad estaba acotada pues, por esos conciertos que se venían desarrollando. En definitiva, sí hay que hacer fiestas, sí hay que hacer eh, conciertos, pero no olvidarnos de nuestras señas de identidad. Y aquí se ha olvidado San Andrés, se ha olvidado San Juan, se ha olvidado todo aquello en lo que veníamos trabajando respecto a la seña de identidad, a pesar de eh, poner. El nombre al área en eh, su título eh, eh, presupuestario. Marco, su turno. Bien, bueno, el área de identidad portuense forma parte del nombre que se le dio en su momento al área de alcaldía, porque teníamos muy claro cuál era la estrategia, todos los destinos turísticos sin eh, pretender, sin conocer que iba a ocurrir. Teníamos como muy claro y, y continuar un trabajo que se había hecho en un plan anterior, que nada más llegar, tuvimos que valorar, tuvimos que evaluar y tuvimos que poner de nuevo sobre la mesa la oportunidad. El ecosistema cultural y creativo de Puerto de la Cruz se puso en marcha en el peor de los momentos. Hemos mapeado al sector cultural a través de una herramienta como CulturSistema, que es una oportunidad para generar proyectos a través de la nueva baja europea, coincidiendo no solamente en la Agenda 2030 o a través de la CGLU. Cuando hicimos el taller Siete Claves, de los que todos formamos parte, digo todos porque también fue invitada a la oposición a formar parte de una estrategia que tiene que ver con el modelo de ciudad, con ese valor diferencial. Eh, la cultura entendida en toda su, su expansión, como en ese valor expandido que tiene la cultura como poder de transformación. Y eso es lo que nos ha hecho sentir y levantar la cabeza, sentirnos orgullosos, remarcar y enfocar la marca Destino como Puerto de la Cruz. Hemos posicionado a Mueca y a Fe en el primer y el segundo puesto de un ranking de ámbito nacional el laboratorio de innovación turístico o cultura eh, la relación que mantiene la cultura con el visitante ha sido nombrado y premiado dentro de las mejores prácticas de una asociación de gestores de toda España como una oportunidad de saber qué ocurre en puerto la cruz diferente del resto de todo el país pero es que además la apuesta importante durante este momento tan complicado de celebrar porque se habla de fiestas de forma despectiva pero cuando hablamos de fiesta hablamos de nuestro carnaval. De la gran seña de identidad, porque otros pueblos presumen de su carnaval y hacen de su carnaval la mejor promoción de la ciudad, y no lo podemos hacer nosotros, que no solamente tenemos uno, sino dos, y que nos permitió incluso mantener el intercambio con Alemania en su 50 aniversario, que es la mejor promoción que hacemos directamente en este destino preferente. Son tantas y tantas cosas, en dos minutos es imposible poder hablar de cuál es el modelo de ciudad, pero evidentemente Puerto de la Cruz se puede decir con palabras en grande y en mayúsculas que es una ciudad cultural. De las fiestas y la cultura pasamos a otra pata importante en cualquier municipio, que son las obras, la inversión, las necesidades de las obras. Comenzamos con ustedes, Sandra. Sí, eh, yo solo matizar que efectivamente el trabajo que se está desarrollando en cultura es el que se venía trabajando y nosotros nos sentimos más que orgullosos y, y satisfechos, y sobre todo, pues, de la responsabilidad incluso de la oposición de saber que ese trabajo se, se continúa, ¿no? Porque es importantísimo no romper aquello que viene eh, trabajándose bien. Con respecto a las obras, sobre todo a la inversión pública, porque ya hemos hablado de la inversión privada, está claro que ha sido un mandato en el que todos aquellos grandes proyectos que tenían su ficha financiera, en el mandato pasado, en otras administraciones públicas han quedado aparcadas, han quedado en un cajón, han quedado olvidadas, ver cómo la obra de Playa Martianes pues, se entera al Gobierno Municipal ante una pregunta, en este caso del Partido Popular, de que tenía el diagnóstico de impacto ambiental caducado, ver cómo el muelle del puerto de la Cruz, el, el puerto del puerto de la Cruz, tiene el diagnóstico de impacto ambiental caducado, ver cómo, o saber cómo el señor vicepresidente del Cabildo está pendiente de que el Gobierno Municipal. Conteste y firme ese convenio de carreteras que supondría una inversión en nuestro municipio de más de 30 millones de euros. Ver cómo se nos dice en una sesión plenaria, y yo espero y deseo y confío que el Partido Socialista no esté en la misma situación que su socio de gobierno, que se nos diga que el proyecto del Parque San Francisco, del auditorio en, el par, en la parcela del Parque San Francisco, se desecha porque son 5 millones, que se convierten en 17 y que tenía ficha financiera para esos 17 millones, mientras que ahora se están planteando una alternativa de auditorio que va a superar los 50 millones con creces con creces y que ahora mismo está en un proyecto básico lo que supone tirar y dejar olvidado todo ese trabajo que se, se hizo en el mandato pasado, incluso con, con toda la, la, la participación a la hora de dar la información, cosa que en estos momentos se nos ha ocultado y eh, a nosotros nos ha preocupado y hemos hecho eh, pues, énfasis en sesiones plenarias de que se nos dé cuenta de en qué se está trabajando para de verdad sentar las bases para un desarrollo eh, importantísimo para nuestra ciudad, que es el de las infraestructuras y lo que eso conlleva en cuanto a volver a poner a Puerto de la Cruz en el lugar que se merece. Marco bien Bueno, yo creo que, que las obras están ahí, que se habla y se repite de la caducidad, por ejemplo, de herramientas urbanísticas. Y es que si ponemos ejemplo la playa Martínez, nada más llegar al gobierno empezamos a tocar todas las puertas, firmamos el convenio en el ayuntamiento, firmamos el convenio en el Cabildo y cuando precisamente el convenio llega al Estado hay un informe jurídico de la Secretaría de Estado que habla de ir prorrogable por una modificación de ley del 2013. Y por lo tanto lo que hay que hacer es empezar de nuevo con un proyecto que por cierto es del 2007 o 2006 porque parece que es que uno ha llegado en el 2019 y tiene que resolver los problemas que hace una década no se han resuelto no y también es verdad que hay en esa modificación modificaciones de proyectos en otros mandatos que hacen que a su vez nos pueda dar por lo tanto responsabilidad cero con respecto a esta gran obra y esperada para toda la población de Puerto La Cruz que además ya ha tenido exposición pública y que va a permitir a toda la población opinar. Yo creo que hemos dado un paso importante, como hemos recuperado la estación de Guagua, porque se hablaba y se hizo en su momento y está en el PMM recogida dentro de ese plan de aparcamientos y sin embargo parece que se nos había olvidado lo más importante, que era recuperar los terrenos para que se pudiera dar cualquier acción, sea una colaboración público privada, sea a través de una concesión administrativa, sea cual sea la figura jurídica que se dé. Lo importante es que Puerto de La Cruz recuperara esos terreno. Nos queda una gran obra y nosotros no hemos esperado ni siquiera a la declaración de interés nacional con la ampliación de la estación depuradora, una gran obra que no se ve y de la que menos se habla porque nadie la va a aplaudir, pero que es tan necesaria para la ciudad de Puerto de la Cruz y ahí lo que hemos hecho es por lo menos redactar el proyecto y el compromiso del Consejo Insular de Aguas para ya tener un proyecto que necesita una inversión de 25 millones de euros y que se va a poder hacer en dos fases, en esa fase 1 y en esa fase 2 para solventar el problema que tenemos con la redes de saneamiento y las pluviales que llegan ahora ...de todo el Valle de la Orotava. ¿Hay mucho trabajo por hacer? Por supuesto. Que hay obras que ya son realidades en la ciudad. También, las nombré antes, obras insulares, obras de ámbito regional. Acabando, Marco, obras incluso que hemos hecho desde el ámbito municipal. Por lo tanto, podríamos decir que es un mandato donde muchas de las grandes obras han avanzado. Ángel, su turno. Su turno. Sí. El silencio. Es el silencio ah, cuando vale. tenemos que hablar de obras. Cuando hablamos de obras en el puerto de la cruz. En este momento de nuestra historia, lamentablemente, el silencio podría ser el que define la situación actual del puerto de la Cruz. Todo se ha paralizado, ha habido una marcha atrás en este sentido. Y afortunadamente, y gracias a la presión política y de nuestros vecinos, aquellos proyectos que se habían puesto sobre la mesa no han quedado un saco roto, por lo menos parcialmente. Pero lo que sí vemos es que en estos cuatro años eh, el gobierno del Partido Socialista se ha dejado comer el terreno por parte de sus compañeros del Cabildo Insular de Tenerife. Y tanto es así que vemos cómo la obra del Parque de San Francisco, después de cuatro años del gobierno del Partido Socialista, ha desaparecido de la hoja de ruta y ahora recientemente se han inventado algo. La Estación de huevos, hablaba de una estación de huevos, una estación de huevos que se ejecutó gracias al empuje y gracias al arrojo de un alcalde del Partido Popular, como fue López Afonso, que solucionó, solucionó un problema que venía arrastrándose desde hace muchísimos años y había contratado un estudio y un trabajo para que se ejecutara. En esta ciudad no hay planificación de obras. En esta ciudad no sabe nadie qué es lo que vamos a ejecutar el año que viene. En esta ciudad no sabemos que hemos comprometido con otras, con otras administraciones en cuanto a recursos públicos. En esta ciudad, en estos cuatro años en los que ha habido la mayor dotación presupuestaria de la historia de la ciudad, llegando en todos los ejercicios a tener 59 millones de euros disponibles para ser invertidos en la ciudad, hablo del presupuesto aprobado más el remanente de tesorería, no se ha construido ni una sola plaza de aparcamiento en esta ciudad, cuando ya existían herramientas como por ejemplo el pliego de licitación de la Plaza de la Constitución Vamos o acabando, el Ángel, estudio de viabilidad de la Estación de Guagua. En definitiva, cuando hablamos de obras en este municipio, el silencio por la inacción del gobierno podría ser la mayor definición. Vamos a hablar ahora de un tema que preocupa bastante a muchos ciudadanos del Puerto de la Cruz. Muchos portugueses se preocupan por el estado de Pamarsa. Vamos a hablar de Pamarsa, de la deuda del concesionario con el Ayuntamiento, de la situación actual, de posibles soluciones. Comenzamos con usted, Marco. Pamarsa sabe que está en un proceso de liquidación desde que se aprobó el plan de ajuste, que vienen eh, eh, ha haciendo los informes técnicos eh, diciéndonos que Pamarsa se tenía que haber liquidado desde que se liquidó la deuda con los bancos y la situación de liquidación. Eh, va en, en marcha con la dificultad de todos los procedimientos administrativos. Hay, por ejemplo, dos servicios de restauración de la, de la playa eh, de Punta Brava, de nuestra playa Jardín, que no se han podido contemplar, aunque tienen todo el trabajo previo hecho en el área de concesiones administrativas, que ha hecho un trabajo exquisito, eh, consensuado, con todas las dificultades que tiene la liquidación, porque sobre todo... Yo creo que ahí estaremos todos también de acuerdo. Hemos solventado eh, los empleos de las familias portuenses que trabajan en la empresa pública y que probablemente la liquidación más fácil sería liquidar la empresa y dejar a todas estas familias en el paro. Por lo tanto, siguen prestando servicios, unos servicios que se siguen dando todos los pasos, por ejemplo el servicio de salvamento y socorrismo que no se podía sacar una concesión administrativa, en este caso una prestación de servicios un nuevo contrato porque no estaban los planes de autoprotección de las zonas de baño del municipios, encargamos los planes, los planes han dado por resultado unas exigencias que no puede la administración contemplar y ahora hemos preparado todos unos anexos que están en manos del gobierno de Canarias para reducir ese riesgo que da según ese decreto que como saben todos los municipios hemos presentado un montón de reclamaciones y a través de la fecan pero no se ha dado el brazo, no han dado el brazo a torcer y por lo tanto, sigue en camino la liquidación de la empresa. Está, hemos sacado dos, antes el compañero del Partido Popular ponía eh, como ejemplo lo que ha ocurrido en el dinámico de la Plaza del Charco, el anterior gobierno, y nosotros tenemos no uno, sino dos ejemplos, lo que ha ocurrido con el kiosco del servicio de la Playa Jardín, una cuestión administrativa que tiene que ver con la liquidación de Pamarsa, o recientemente la del Lido de Santelmo, una oportunidad para la emprendeduría en la ciudad, para garantizar los puestos de trabajo del personal de Pamarsa, pero sobre todo un avance en la calidad y en la prestación de los servicios en complejos tan importantes. Importantes para la ciudad, como puede ser la playa o eh, cerca de nuestro complejo turístico Martianes. Así que vamos a seguir haciendo todo el trabajo, se han re recuperado los servicios de aparcamiento Acabamos y Marcos, son por favor. de gestión ahora municipal. ¿no? Ángel, su turno. Creo que cuando hablamos de Pamarsa, tenemos que preguntarle al alcalde y a su equipo de gobierno a qué Pamarsa se refiere. Se refiere a la Pamarsa 1, la que inventó el Partido Socialista, se refiere a la Pamarsa 2, aquella a la que hacía referencia el alcalde al principio del mandato, que era una que iba a ser reconvertida en una nueva empresa pública, se refiere a la Pamarsa que tenía que haber sido liquidada o se refiere a la Pamarsa que gestiona el Partido Socialista, que es la Pamarsa más caótica que nos hemos encontrado en los últimos tiempos. Como bien apuntaba eh, el alcalde, Pamarsa tenía que haber sido liquidada en el año 2022, cumpliendo con ese acuerdo eh, de todas las fuerzas políticas eh, y, por supuesto, dando a conocer a todo el mundo cuál era el futuro de los trabajadores de la misma. Lo que se ha hecho en este mandato es dar una patada hacia adelante y olvidarse del problema de Pamarsa. No plantear una hoja de ruta clara, no hablar con las diferentes fuerzas políticas para acordar qué era lo que podía hacerse con Pamarsa y, como digo, hablar con esos vecinos, hablar con esos trabajadores que son padres y madres de familia y darles unas expectativas de futuro. Evidentemente, desde el Partido Popular no esperábamos que esta herramienta que creó el Partido Socialista, esta herramienta que utilizó de aquella manera durante muchísimo tiempo el Partido Socialista, fuera a ser solucionada por el Partido Socialista. Dios me libre de que alguien pueda creer que nosotros íbamos o esperábamos que hubiera una solución por parte del de equipo de gobierno actual liderado por el, Partido, por el Partido Socialista. Como digo, esta empresa pública que tenía que haber dado una vuelta que tenía que haberse reinventado, que se tenía que haber eh, modificado, que se tenía que haber liquidado, lo que quiera que el gobierno hubiera establecido, se encontró con un gobierno que no tenía plan para ciudad, pero que tampoco tenía plan para la, para la empresa pública. Y fruto de esa carencia de plan es lo que tenemos a día de hoy. Una pamarsa exactamente igual que cuando entró el gobierno socialista. Sandra. Yo quiero hacer una matización respecto a una de las intervenciones anteriores, eh, uh -huh. respecto a Playa Martianes. Sí, es cierto que el proyecto es del 2007 pero siempre tanto el cabildo como el ayuntamiento del puerto de la cruz ha estado en manos de que el estado decidiera avanzar en ese proyecto. Y ahí ha, nunca ha gobernado coalición Canaria, Canarias, o ha gobernado el Partido Popular o ha, o ha gobernado el Partido Socialista. Y además siendo alcaldesa transferí medio millón de euros al consorcio de, al cabildo de Tenerife del consorcio de rehabilitación, precisamente porque el cabildo quería re, eh, liderar ese proyecto tan importante para nuestra ciudad y sin embargo la respuesta fue no por parte de, del Estado y no se avanzó en ese tema y creo que perdimos una oportunidad maravillosa de todos los portuenses. Dicho esto respecto a Pamarsa, mmm, a mí lo que me preocupa, a Coalición Canaria lo que nos preocupa es que mmm, en este mandato a pesar de haber presentado una propuesta o una enmienda y enmienda propuesta al, a una presentada por el Partido Popular para haber trabajado en todos aquellos estudios económicos y jurídicos pertinentes para poder tomar definitivamente una decisión con respecto a Pamarsa y a la, al futuro de los trabajadores y trabajadoras y a sus familias, eh, no se ha hecho, se ha perdido ese tiempo tan importante. Es cierto que Pamarsa tenía que haberse cerrado, pues gobernaba el Partido Socialista. Hay un primer informe donde se advierte de la situación allá por finales eh, de los 90. Dicho esto, lo que queremos y pedimos desde Coalición Canaria es que se hagan esos estudios. Evidentemente el mandato acaba, no se ha hecho. Sí es verdad que se ha avanzado en la misma línea en la que habríamos trabajando, sacando aquellas concesiones administrativas que correspondían, pero nosotros queremos un trato igual para todos los trabajadores. Que no hayan trabajadores de primera y de segunda porque hayan compromisos políticos con un determinado sector de los trabajadores y con nosotros no. Y que los argumentos sean claros y, sobre todo, objetivos. No se puede decir que se privatiza el servicio de prestación de salvamento y socorrismo, cuando es el único que es obligatorio prestar de los que presta Pamarsa en estos momentos, y que el resto no se privatiza porque hay un compromiso político. Por lo tanto, lo más importante es que de una vez por todas nos sentemos y, como siempre hemos hecho todas las formaciones políticas, cerremos fila a un problema tan importante y que afecta a los portuenses y a muchas familias de esta ciudad. Vale, vamos ya con el último planteamiento de este primer debate electoral aquí en Canal 10 Televisión. Los ciudadanos vamos a votar el día 28 y después vienen los pactos. Eh, posibles pactos de gobierno, me gustaría saber su opinión y también de la posible entrada de Vox en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Ángel. Llevo cuatro años eh, pateándome la ciudad. Llevo cuatro años eh, desde que las elecciones de 2019... Pusieron al Partido Popular en la oposición, palpando qué es lo que sucede en nuestros barrios, qué es lo que le sucede a nuestros vecinos, qué es lo que necesitan todos y cada uno de los portugueses. Pero también llevo cuatro años explicándoles cuál es mi proyecto de ciudad y convenciéndoles de que el Partido Popular es el que crea trabajo, el que crea riqueza y el que va a sacar adelante Puerto de la Cruz. Llevo cuatro años, codo con codo, con un gran equipo de personas intentando identificar las oportunidades de nuestro municipio y planteando un proyecto político para que el Partido Popular gobierne esta ciudad. Mal estaría que yo hablara de pactos hoy aquí, cuando creo que tengo el mejor proyecto político y creo que puedo convencer a muchísimos portuenses para no necesitar el mismo. Pero voy a ser claro, si después del 29 de mayo, o el 29 de mayo, tras el proceso electoral, hay un resultado que obliga a tener pactos desde el Partido Popular. ¿Mm? Somos sumamente respetuosos con todas las fuerzas políticas. E igual que somos capaces de negociar con los actuales socios de gobierno del Partido Socialista, esto es la extrema izquierda de este país, seremos respetuosos con cualquier otra formación política que obtenga representación en la ciudad. Porque al fin y al cabo, los ciudadanos son los que, los que deciden quiénes vamos a estar en el ayuntamiento. Y no somos nosotros quienes, como para decirle a los ciudadanos que su voto es más o menos importante que el del vecino. Sandra. Yo creo que dar una, una respuesta a una pregunta como esta, que queda un mes por delante y que, evidentemente, lo más importante tienen que pronunciarse los portuenses, la verdad que no, no me gusta, no me gusta dar respuestas sobre, sobre incertidumbres, pero, pero me voy a mojar. Creo que es muy presuntuoso decir que el Partido Popular es quien genera puestos de trabajo, porque para mí, sinceramente, quienes generan puestos de trabajo en este municipio y en la cualquier economía son los empresarios de nuestra ciudad, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, que son los que defienden y mantienen sus empresas y al mismo tiempo esos puestos de trabajo que generan. Y que eh, afirmar de esa manera supone catalogar a quienes son los máximos productores en esta sociedad desde el punto de vista de econ económico, desde el punto de vista de la generación de empleo, eh, una ideología. Y no, yo creo que hay mm, un amplio abanico, gracias a Dios, en nuestra sociedad y en nuestro sector empresarial como para decir que ni es Coalición Canaria, ni es el Partido Popular, ni es el Partido Socialista, sino que son los empresarios de, de nuestra ciudad. Y dicho esto... Eh, nosotros también eh, tenemos claro que eh, ante, vamos a anteponer siempre el interés general de Puerto de la Cruz. No vamos a poner cortapisas más allá de eh, aquellas formaciones que se niegan a trabajar por nuestra ciudad. Creo que es lo que corresponde. Además, máximo cuando se han perdido cuatro años tan importantes y que toca seguir avanzando. Coalición Canaria cuenta con un equipo de hombres y mujeres portuenses. Que quieren Puerto de la Cruz, conocidos, que son eh, empresarios, que son eh, profesionales del sector turístico, que son abogados, que están preparados para liderar nuestro ayuntamiento y vamos a, a, a demostrarlo y a seguir trabajando con los ciudadanos. Hemos estado. Estamos y estaremos al lado de los portuenses, no solo ahora en momentos de, de campaña. Hemos estado desde el 2020 panteando las calles con los ciudadanos del momento en que pudimos estar ahí y que se nos permitió salir a la calle, ahí estuvimos y la, a los hechos están y sobran las palabras. Por lo tanto, ninguna cortapisa a trabajar con todos aquellos que antepongan el interés general de nuestro municipio y sobre todo Acabamos, que André. no coarten o que no cercenen el programa electoral de coalición canaria, que creo que es el más realista y el más. Eh, Vamos a acabar Contundente para sacar adelante nuestra ciudad. Marco. Bien, pues eh, yo voy a ser muy claro, yo trabajo para gobernar y por la posibilidad de tener una mayoría absoluta de la ciudadanía del Puerto de la Cruz que respalde y nos dé la confianza. Como ya me dio en su momento, en el 2019, que gané las elecciones, pero un pacto de Coalición Canaria y del Partido Popular, de Partido Popular y Coalición Canaria, no me dejaron ostentar la alcaldía, siendo la fuerza más votada. En el 2019 fue posible, aunque hoy me haya enfrentado solo a este debate, en su momento conformamos un pacto de gobierno, PSOE y Asamblea, que nos ha permitido mostrar políticas de izquierdas, políticas progresistas, de cercanía, de transparencia, de cogobierno, un modelo distinto de gobernar a la ciudad. Eso no significa no tener respeto por las otras fuerzas políticas y abrir todos los puentes y las negociaciones si no se diera esa mayoría absoluta a la que aspiro después de las elecciones. Lo que sí tengo muy claro es que no pactaré con la extrema derecha. Las cuestiones ideológicas, los principios y los valores que hay que tener para afrontar... Una gestión municipal son también importantes, son quizás la base de cualquiera de las políticas que aplicamos en las distintas áreas de un ayuntamiento y por lo tanto yo sí puedo afirmar, no pactaré con la extrema derecha si tiene representación en Puerto de la Cruz. Lo demás voy a esperar a que ese día 28 de mayo la gente tenga la oportunidad de reflexionar de ver cómo era el puerto antes, aquel puerto de la cruz que incluso se acuñaba como muerto de la cruz, aquel puerto de la cruz que nos daba titulares por la falta de limpieza de sus calles o por la falta de atención en sus jardines, aquel puerto de la cruz donde apenas habían obras o no se asfaltaban las calles, pero y aquel puerto de la Cruz también en las que las familias vulnerables tardaban más de dos meses en cobrar sus ayudas de emergencia. Nosotros hemos tenido una gestión en el ámbito municipal en todas y cada una de las áreas de cercanía con la ciudadanía. Y quiero ostentar esa mayoría absoluta para conformar con el grupo de mujeres y hombres que, que encabezo, pero que de ámbito profesional muy distinto y diverso y representando a distintos puertos de puerto Marco, la Cruz puede hacer de este proyecto una realidad. Así que como estamos muy convencido de que es nuestro momento, es el momento de Puerto de la Cruz. Bueno, pues así vamos a acabar este primer debate electoral, agradeciéndoles a los tres que hayan venido, que hayan dedicado parte de su tiempo para estar con nosotros, deseándoles pues principalmente mucha salud y mucha fuerza en esta y mucha suerte en esta contienda política. Ya veremos qué sucede. Muchísimas gracias a los tres, un placer. Muchísimas gracias. A todos ustedes también muchísimas gracias por su confianza una vez más y queremos agradecer enormemente al Hotel Botánico del Puerto de la Cruz, lugar donde nos encontramos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente sean muy felices cuídense chao gracias